qué lindo. Un jugador de Boca, la Roja. Es un jugador de Boca, ¿no? Che, qué lindo eso. Me encanta, no importa el clima, es un como un postre nacional representativo. Sí, y aparte, el fin de semana da para hacer postres y da para hacer Rogel. ¿Lo empezamos a hacer ya mismo? Por farol, por farol. Sin más interrupciones. ¿Qué tenemos acá? Harina y crema. Son los dos ingredientes para hacer una rica masa de Rogel. Nada más que dos. Harina y crema. Y siempre digo lo mismo, pero si estás de vacaciones y no tenés el recetario, partes iguales de harina y de crema hacen una gran masa de Rogel. Bien. Hay otra cosa que digo muy seguido, me estoy poniendo repetitiva con los años, que es que cualquier masa para postres le viene bien un poquitito de sal, resalta los sabores. Si bien no tiene azúcar, le vamos a poner un poquitito de sal y va a ser una masa neutra. Claro, porque el gusto, el sabor y la dulzura va a estar en el contenido y el continente, ¿no? El dulce de leche y esa capa de merengue con... Qué bien que le salieron los piquitos, Dios, Romina, arroz, ¿verdad? Qué arroz, mano, Romina, ¿eh? Tiene mucha mano, Romy, es una gran pastelera, nos ayuda siempre y la queremos un montón. Y ella hizo esos piquitos preciosos que estás viendo ahí, que parece así una montaña nevada, claro, pero que me da es un poco de fresco también. La parte de arriba del Rogel. Bueno, fíjate, Cala, cómo mezclamos acá. ¿Cómo eran las cantidades, perdón? Yo acá tengo 250, pero te recomiendo que lo hagas con 400 y 400 para que te salga un Rogel alto. Partes iguales. 400 de crema de leche, 400 de harina. Y de ahí le saldrán un montón de tapitas. Vas a sacar un montón de tapitas, porque hay un secreto para el Rogel que te voy a decir en un ratito. Esto ahora, Cala, lo vas a amasar simplemente para deshacerse. Es muy tierno, se nota blando, no hay que hacer fuerza, nada. Es una masa súper tierna y hay un secreto. Realmente nosotros siempre decimos dejar reposar las masas cuando después de amasarlas, porque vas a poner en tensión el gluten y vas a necesitar que descanse un poquito para poder estirarla y claro, que no vuelva. Pero esta masa tiene tan poco trabajo y tiene tanta cantidad de materia grasa que no necesita demasiado descanso, la puedes usar no hace directamente. Falta. ¿Qué vas a hacer? Una vez que vos hiciste tu masa, la vas a estirar así cual cilindro largo, sí, y la vas a cortar, ¿sí? La vas a cortar con la mano o con un cuchillito. Como para hacer panecillos. Como para hacer, exactamente, pequeños panecillos que los vas a estirar bien finitos. Es fundamental que cuando hagas Rogel estires la masa bien finita. Cuanto más finita la estires, más rico te va a salir, porque más crocante va a quedar y más dulce de leche vas a encontrar en el medio, que es la gracia de un Rogel, ¿no es cierto? Pensá, siempre me gusta cuando hago Rogel pensar en los Rogeles que comí en la vida, a ver cuál me gustó más. ¿Tenía la capa muy finita? ¿Tenía la capa más gruesa? Vos lo estabas viendo ahí bien en detalle y seguramente te va a salir re bien cuando lo hagas en tu casa, donde sea que esté, Cala. Donde sea que esté, porque si algo tiene cocineros argentinos, sí, que se ve en todos lados. Se ve en todos lados. En toda la Argentina y en todo el mundo. Exactamente. ¿Viste en el Facebook los comentarios de la gente que escribe, sí, que está en Europa, qué sí, sé yo? Sí. ¡Qué bárbaro! Es impresionante. Es increíble. Y muchas gracias, por cierto. Lo ven muchísimo también en Latinoamérica, que eso nos llama la atención, así que un beso muy grande para toda, toda la gente que ve cocineros argentinos desde otros lugares. Bueno, fíjate lo que tenemos acá. Estiramos bien... para estirar bien la masa voy a poner harina, ¿sí? Harina sobre sigue la siendo mesada. Harina, no es almidón de maíz. No, harina. No es semolina, nada, nada. Harina, la misma harina. Cuatro ceros, cuatro ceros. Yo sé que hay muchas recetas de Rogel y que por ahí vos me decís, pero mi abuela hacía la receta de Rogel con yemas. Hay muchas masas de Rogel, hay masas deliciosas con yema de huevo, pero yo te recomiendo que hagas esta de crema y harina porque queda realmente muy rica. Y fíjate lo que vamos a hacer, Cala, la vamos a estirar. Súper y tal vez, claro, tal vez a vos te parezca que un milímetro es una masa finita. Bueno, necesitamos que sea más finita todavía, lo más finita que puedas. Pero acá sí, ayúdate con harina extra, como estoy haciendo yo, porque encima que estamos afuera, Cala, realmente necesitas harina extra para que no se te pegue a la mesada, ¿sí? Si se te va rompiendo ahí un poquitito, no te preocupes, la vas a ir emparchando. La subo al palote, estiro un poquitito más y la vamos a cocinar, Cala, en el horno a temperatura media. La parte que más fiaca te puede dar de hacer un Rogel es que tenés que cocinar todas las capas por separado, ¿sí? Claro. Te preparás una pizzera. ¿Pero cuántas estirás, capas son? Y más o menos 8 capas sería. Bueno, prendés los 8 hornos que tenés en tu casa. No. Ah, no tenés 8 hornos. No tengo 8 hornos. No, y aparte te va a pasar
que tenés una sola pizzera, no pasa nada. Vos bueno, estirás... una por una lo vas haciendo, sí. Me imagino que cocina rápido, sí, ¿no? Más o menos en 5 minutitos lo tenés hecho. Si vos querés marcarlo como me trajo acá Romy, con un platito. Fíjate en qué plato vas a emplatar al Rogel después y elegís un plato para usar de molde del tamaño que sea el futuro plato de emplatado. Cortás un círculo bien prolijito, todos estos bordes los vas a reciclar para hacer otra tapa de rogel o galletitas, ¿sí? O lo que sea. Levantamos por acá, pinchás con un tenedor y lo vas a poner sobre la pizzera o la placa que hayas elegido, Calita. Golpe de horno y vas haciendo así una por una las tapitas hasta lo que te dé la masa, que va a ser un rogel de esta altura. Exactamente. Vos que estás en casa y por sobre todas las cosas, si estás cerca de Avenida Figueroa Alcorta, sí, y Tagle, venite, date una vuelta, probá el rogel, vas a ver que es el mejor rogel del mundo. En un ratito nada más, sí, lo tenemos al cubano Vega con unos tragos refrescantes, sí, espectaculares. El querido César Navetián se vino con unas instalaciones para hacer un shawarma auténtico, sí, con odalisca y todo. Y la simpatiquísima de Carolina nos propone una alimentación sana, balanceada y con mucho vegetal. Así que, bueno, entre otras cosas, un pollito a la rana inyectado con cervecita. Y la ensalada, sí, me gustó. Y la ensalada refrescante. Vamos y volvemos en un minutito nada más. ¿Y cómo viene la masa? Viene muy bien, Calita. Estamos haciendo el rogel casero para vos que estás en tu casa y tenés ganas de cocinar algo rico. La clave, la masa tiene partes iguales de crema y harina. 250 de crema, 250 de harina, 4 ceros, un poquito de sal. Y lo importante es que la estires bien finita. Bien. Lo más finita que puedas porque en el horno va a crecer un poquito a pesar de no tener por qué hornear. ¿El horno a qué temperatura, Reina? Horno a temperatura media. Un poquito más fuerte puede ser también. Bien. Lo pinchás con un tenedor para que no sea globos grandes y lo mandás a la cocción, ¿sí? Ahí se lo lleva Romy. Gracias, Romy. Y vas a ver que se te hacen unas pequeñas burbujitas normales, ¿sí? Pero si no lo pinchas todo, se te puede hacer una burbuja. Una cúpula. Demasiado grande, ¿bien? Cocinás todas las capas de rogel, calas, sí, son más o menos 8 capitas. Preguntonta. Sí. Tengo un horno solo, la hago una por una o de a dos. ¿Y cómo las estivo mientras tanto? Mientras tanto. Para que no se humedezca. La sacás del horno y la pones sobre un plato frío. Gracias, Romy. Y mientras va saliendo la otra, se te enfrió esta y podés ir apilándolas una vez frías. Una, ¿sí?, vez fría. Una vez frías las apilás como estas que están acá. Bien finitos, discos crocantes, se inflan un poquito, pero normal. Antes de rellenar, sí, quiero hacer el merengue italiano. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno, les quiero mostrar algo. ¿Es Italia? ¿Cómo se hace el merengue italiano que a veces me llora, se me cae, no me queda bien, no me queda firme? Para 5 claras, por ejemplo, Cala, sí, vas a usar 300 gramos de azúcar, porque 5 claras se calcula que son 150 gramos de claras y siempre vas a necesitar el doble de azúcar, ¿sí? Entonces, para 5 claras, 300 gramos de azúcar. Perfecto. Que estoy haciendo un almíbar por acá, no metas el dedo porque está calentísimo esto, que estoy haciendo un almíbar acá con 300 gramos de azúcar y 1/3 de agua, ¿sí? O sea, 1/3 de agua, 100 centímetros cúbicos de agua. Fíjate que el almíbar se empiezan a hacer burbujas. Si vos en los libros de cocina lees, el almíbar tiene que estar a 118 grados. Claro. Y en tu casa decís, ¿y cuántos son 118? ¿Qué sé yo? Bueno, lo vas a medir así, Calita. Con un vaso... Ay, un frappuccino. Agua, Martini, le pedí al cubano este, gracias, cubano. Un vaso de agua con hielo y cuchara, ¿sí? No metas la mano porque acordate que está muy caliente. Entonces, ¿qué haces? Sumergís la cuchara en el almíbar, ¿sí? Sumergís la cuchara, agarrás un poquito de almíbar y este poquito de almíbar hay que tocarlo para ver si se arma una bolita, pero en este estado no, porque te vas a quemar los dedos. Entonces, lo sumergís en el agua con hielo, ¿sí? Y cuando eso se empieza a enfriar, recién ahí vas a meter la mano y vas a ver si se puede formar una bolita. ¿Se forma? No. No se forma. Se arma como un hilo. ¿Ves que se arma un hilito? Eso se llama punto de hilo. ¿Qué quiere decir? Que le faltan unos grados. Entonces voy a aprovechar para, sí, mostrarte otra cosa. Fenómeno. Cuando vos vas a hacer un merengue italiano, tenés que batir por un lado las claras mientras se hace el almíbar. Ahora, es tan quisquilloso el merengue italiano. Es una cosa. Es una cosa de locos. Que si vos batís las claras antes de empezar el almíbar, se te pasan las claras. Entonces, acá tengo las 5 claras. Las voy a poner en la batidora. Y la teoría dice que hay que empezar a batirlas cuando el almíbar empieza a hervir. El almíbar estaba hirviendo. Estaba hirviendo, doy entonces fe. Voy a poner a batir las claras para que se batan un poquito mientras hierve el almíbar. Perfecto. Otro secreto del merengue italiano. Espero que estés atento, que estés anotando todo, porque te estamos tirando muchos tips para que te salga cada día mejor.
Te reservas un poquito de esos 300 gramos de azúcar, sacás dos cucharadas y las voy a poner una vez que esto se bata a nieve, ¿sí? Bien. Como para que reciban el almíbar con un poquitito más de estructura, ¿sí? Como para pelearle un poquito más al almíbar y no caerse tanto. Entonces, cinco claras que estoy batiendo. Por otro lado, se está haciendo el almíbar que tiene que llegar a ese punto de bolita media. Lo vamos a esperar. Y una vez que esto esté blanco y firme, que esté a nieve, ese punto seguramente ya lo conocés, lo viste en mil programas de tele, lo hiciste en tu casa. Cuando esté blanquito y a nieve, le voy a incorporar las dos cucharadas nada más de azúcar, ¿sí? ¿Quieren ver cómo va el almíbar? A ver cómo viene. Estamos así. De punta a punta. De punta a punta. Es un programa menos mal que Juanito se fue de vacaciones, pero dejó su cocinita. Dejó su cocinita, que es vaquita. Su cocinita es vaquita, la cocinita. Oiga, bueno. César, se vino con toda la cosa armenia. No, no, viene con todo el armenio, viene con todo el Medio Oriente encima. Shawarma, tabule. Sí, pasta de berenjenas, pasta de morrones, la salsita de yogur. Anímense a la salsita de yogur. Anímense al yogur natural condimentado combinado con las carnes, que queda muy, muy bueno. Queda muy bueno. Por suerte, después está el cubano como para traguito para bajar. Refrescante. Y la señorita Carolina, ¿qué está tomando ya? Justamente un trago con pepino, jamaica, pimienta. ¡Epa! Y limón. ¡Qué riquísimo! ¡Qué rico! Muy bueno. ¡Qué rico! Tiene el cubano, ¿eh? Viene el cubano ahí, bien. Me anoto con ese cubano después, ¿eh? A ver si llega hacia el almíbar. A ver si llega. ¿Qué vas sintiendo vos? ¿Qué pasa cuando hagas merengue italiano? Que la burbuja cambia. Cambia el ritmo de moverse. Se mueve cada vez más lento porque va evaporando agua. Entonces, segunda o tercera prueba, meto la cuchara, agarro un poquito de almíbar, ya está más espeso, eso lo comprobás con la vista, lo sumergimos en agua helada, Cala, y ahí voy a agarrar. Si se forma una bolita, quiere decir que ya está listo. Mirá vos. Fíjate, mirá cómo lo puedo agarrar. Más frío para que se eso quede. Eso es la manera más casera y más Doña Petrona que hay, ¿verdad? Exactamente, comprobarlo. O sea, cero sofisticado. Mirá la bolita, mirá, mamá, mirá. La bolita. Antes, si yo la quería hacer, no podía porque tenía mucha agua, claro. Y era un punto de hilo flojo. Es una cuestión de concentración, como vos lo dijiste. De concentración. Se evapora de el agua, se concentra el azúcar. Ahora cuidado, cosa fachamos con eso, que debe estar a 120 grados más o menos. Exactamente. Cuidado, si vos dejás que esto se siga cocinando, se va a poner demasiado firme y se te va a hacer una pelota acá. ¿Se acuerda que pusimos a batir las claras? Sí, pero el azúcar no le pusimos. Le vamos a poner ahora un poquitito de azúcar así nomás, en crudo, fresco, para que tenga un poquito más de consistencia cuando le agreguemos el almíbar. Son dos cucharadas de azúcar. Y ahora sí, claras batiéndose con azúcar, le incorporamos en forma de hilo este almíbar caliente. Recaliente. Van a cocinarse las claras. Exactamente. Fíjate, es muy práctico, Cala, tener batidoras de pie para hacer esto, porque realmente facilita mucho el batido. Lo voy a poner un poquitito más fuerte porque está... Ah, es lo más fuerte. Bien. Le voy a poner entonces de a poquito, en forma de hilo, este almíbar a punto de bola media. Qué buen invento, ¿no? Y vos decís, ¿pero cómo? Si los huevos, la salmonela... Bueno, el merengue italiano justamente es el merengue que se recomienda para las pastelerías y para consumir directo, porque este almíbar cocina las claras y no hay peligro de salmonela, porque estamos poniendo un almíbar a 118 grados. Cala, está muy caliente. ¿Cómo? Con esto queda pasteurizado, Cesarito. Gracias, Cesarito. Te queremos. No podés decir que es difícil. Está explicando Ximena paso a paso, en detalle, preciso, cómo hacer el merengue italiano para este Rogel, pero maravilloso, monumental. Exacto. Estamos tratando de explicarlo paso a paso para que a vos te quede súper claro. Hemos hecho también, Cala, a lo largo del programa, recetas de merengue italiano al microondas. Atenti. Ah, esa atenti. Es una cosa absolutamente genial. Ese es innovador. Súper práctica. ¿Por qué no lo rememorás, Ximena, cómo era? Porque con un microondas, con los mismos ingredientes... Lo resolvés. Resolvés el mismo producto. El único ingrediente que vas a evitar si lo haces al microondas es el agua, ¿sí? Vas a hacer como un merengue suizo. Para los que estudiaron cocina van a saber qué es. Vas a poner las claras con el azúcar directamente en un bowl, sí, que puede ir al microondas. Lo mezclas con un tenedor y lo mandás al microondas 30 segundos, ¿sí? Si haces 5 claras, 30 segundos al microondas, sale, mezclás. Y así 5 veces. Tantas veces como claras hayas puesto.
se mezclas hasta que esté bien caliente. Cuando estás bien caliente, lo batís con una batidora y ya está. Listo, perfecto. Merengue italiano en el microondas. Muy bueno. Bueno, che, antes del armado tendríamos que tener el merengue ya montado. Sí. Una vez que toma estructura el merengue, ¿es recomendable mandarlo al frío o lo podés usar directamente? Hay que usarlo directamente. ¿Directamente? Directamente. Fenómeno. Bárbaro. Ahí tenemos las tapitas. Ya tengo que listo para armar. Veo dos tipos de dulce de leche. Es otro secreto. Ajá. Pero en un ratito te lo cuento. ¿Querés un cortecito? Vamos, un cortecito. Pero en un minuto estamos de vuelta en Cocineros Argentinos. En este día caluroso, pero lindo, 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 al aire libre. A punto de armar, Ximena, el gran Rogelio. Gran Rogelio, gran torta Rogel. Y voy a hacer una encuesta. Sí. Encuesta, para en casa, para los que están acá también, para vos también, Nati. ¿Qué gusta más, el dulce de leche repostero o el dulce de leche común? De sabor. De sabor el común. El común. El común de acá a la luna. Común. Y de sabor y... Diferencia. Porque el repostero la es más textura. Duro. Y el, mira, este es común. Mira, 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 mira. Al rayo del sol es este. Derretido. Este es común al rayo del sol, bien correoso. Más suave, corredizo. Y este es más, el repostero. Más pastoso, bueno. Como arenoso. En general, es un debate entre los que nos gusta comer el dulce de leche común, pero los que tenemos que cocinar y la torta se la tiene que bancar linda y armadita un rato largo. Pero un Rogel solo con dulce de leche repostero puede ser un poco, como decías vos, Cala, pastoso, durito. Pastoso, un mazacote. Entonces, lo que hicimos es mezclar dulce de leche repostero con dulce de leche común. ¿En qué proporción? Un poco más de dulce de leche repostero. Ponele 500 de dulce de leche repostero y unos 200 a 300 de dulce de leche común. ¿Por qué digo? Claro. Y todos contentos. ¿Por qué digo que es aproximado esto? Porque aparte, depende de la marca que uses de dulce de leche repostero, dulce de leche común, va a ser la textura. Más hay firme, algunos... más blando. Vos necesitás que se mantenga, que se sostenga. Si no, va a chorrear todo. Exacto. Va a llorar el rojo. Yo necesito que se sostenga, pero que a la vez sea rico al paladar y tenga buena textura. Entonces, mezclas un poco de los dos dulces de leche y fíjate cómo ya enseguida cambia la textura. Está un poco más chorreante, pero todavía tiene firmeza para sostenerse en las capitas. Entonces, una vez que hiciste esto, estás listo para armar tu Rogel, ¿sí? Tenés todas las capitas listas, gracias, Romy. Ella me adelantó algunas porque hay que armar muchas capas. Ella ya adelantó tres, capa de masa, capa dulce de leche y así sucesivamente. Y ahí le vamos agregando el resto de las capas. Muchas un Rogel para poder entrar en el catálogo del Rogel, ¿cuántas capitas debería tener? Para mí, mínimo. 8 mínimo. Ah, 8. 8 mínimo, para mí, ¿eh? Porque tiene que ser alto el Rogel. Y a no confundir, que lo hemos hecho también, mil hojas de dulce de leche con Rogel. Porque el mil hojas, que es un clásico postre de muchas panaderías, que es delicioso, se hace con hojaldre. Con hojaldre. Con hojaldre intercalado con dulce de leche. Pero en este caso, estamos haciendo la masa con crema y con harina. Segunda, una, dos, tres, cuatro, cuarta, quinta capa de dulce de leche. Hacés presión, pero no tanta, porque justamente la gracia del Rogel, Cala, es que cuando vos lo cortás, hace crack, 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 crack. Ese ruido es ruido Rogel, ¿no? Es muy... Y la amiguita que se mezcla con dulce de leche que va cayendo es muy Rogel. Se está babeando, don Che. No, bueno, yo tengo que babeando. ¿Querés que te corte una porción, Cesarito? Y bueno, aparte, ¿querés? Hay ciertas similitudes, así como en la forma con el shawarma. Sí, mira. Sí. No es el shawarma, es un Rogel. Exactamente. En un ratito se viene el shawarma, ¿o no? Ya, ya, ya tiene prendida la estufa. Ya. Quiero examinar ese diseño. Muchas gracias por su contribución, por favor, por habernos regalado. Porque el tipo es tan generoso. Sí. Viene acá como invitado y trae regalos. Que así sea, que así sea. Genio, Cesarito. Bueno, entonces, seguimos ahí armando capita tras capita. Hacé la cantidad que te haya alcanzado la masa, ¿sí? Claro. El diámetro que hayas estirado, la cantidad de capitas que te alcancen, le vas a poner dulce de leche. Mirá, me encanta que te metas bien adentro de estas capas de dulce de leche y terminas, Cala, con esa capa de merengue italiano que habíamos empezado hace un ratito. Con los copetes. ¿Hasta cuándo hay que batir ese merengue italiano? Hay que batir el merengue italiano hasta que se enfríe, hasta que baje la temperatura de ese merengue a temperatura ambiente. En ese momento lo sacás y lo usás directamente. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Un poquito de shawarma, le digo. Bueno, yo la dejo entonces armando acá porque le faltan unas cuantas capitas. Luego ritorneamos para manchar el Rogelio. Ay, andeamos, César. Bueno, señorita, permiso. Permiso. Che, qué buena máquina es esa. Estas están muy prácticas, Cala. Como le dije antes, 10 kilos tenemos ahí. 10 kilos. ¿Estas van a electricidad o a gas? Estas, las dos, tienen electricidad para el motorcito.
y tiene el gas, obviamente, que con la garrafa. Ah, el calor tiene acá como una estufa. Es la estufa. Sí. Y el motorcito es el que gira y te lo va tranquilamente. ¡Qué bárbaro! Muy bueno. ¿Quieres que empecemos? Bueno, dele. Bueno. ¿Eh? Ah, en un ratito. Mira, disculpame, en un ratito. No, por favor. Así que guardar la carne. Ese está, no se va a pasar, ¿no? No, pues ya tengo todo controlado. Como ese se venga, va cortando, después se lo voy va cortando. Mirá que se está llenando de gente. Se está llenando de gente acá, ¿eh? Tiene razón, ¿sí? Bueno. Me tengo que ir a hidratar. Vaya, mándenle un saludo al cubano que me debe algo. Dale, cubanito, dice que le debes algo. Qué lindo, Luke. Te viene una película llamada Casablanca. Sí, señor. Con Humphrey Bogart y Peter Lorre y un montón de gente. Qué bien luqueado que estás. ¿Te gusta? Eso es un fez. Un fez, exactamente. Un fez, sí, sí. El gorro ese. ¿Qué tragos va a hacer? Voy a hacer un trago hoy calabrese que se llama El Carcade, ¿sí? Que es característico allí de la cultura árabe. Ajá. Voy a estar trabajando con unas hojas de y flor de hibiscus. ¿Hibiscus? Sí, exactamente. Hibiscus. Está tan de moda el té de hibiscus y todo eso de hibiscus. Hay una isla ahí en Miami, Hibiscus Island. Usted me lleva de viaje. Ah, no, no. En un ratito nos vamos a agarrar una mamúa con el hibiscus. Y veo que tiene cucumber, pepino también. Tenemos pepino. De varios calibres. Pepino y pepinazo. Tenemos para todos los gustos. Tenemos para todos los gustos, exactamente. Me refiero a los tragos, ¿no? Absolutamente, por supuesto. Escúcheme, le preparo... Bueno, voy a seguir dando la vuelta. Ah, está bien. Porque sí, estoy como dando la vuelta, supervisando. Ah, muy vengo bien. En un ratito, quiero ir a ver la Carolina. Lo espero, entonces. A Carolina, Carolina. ¿Cómo anda, Carolina? Bueno, cuénteme entonces de qué se trata su preparación. Bueno, porque ya estamos como armando la cuestión, ¿no? Un muestreo de lo que va a ser en un segundito. Pues el principal es el arroz frito con coco, que le contaba acá, que tiene algunas verduras adentro, cebolla, ajo, maíz, unos granitos de maíz, y que va a ser acompañada por dos guarniciones, hechas al carbón en este caso, en un papel aluminio, que son frescas, eso es fresco, con este calor, pues claro. Está bueno para que no esté tan caliente. Va a tener un poco de calabaza, zapallo, este zanahoria. Zapallo, esta zanahoria, son las dos ensaladas. Y veo aguacate o palta. Sí, aguacate sí. Que no puede faltar. Yo voy a hacer una ensaladita después para acompañar un pollo, que también le voy a utilizar el poco de palta con mango. Porque sí, para dar un poco de frescor. Bueno, me voy con Ximena a ver cómo anda el tema del Rogel. Permiso, Carolina. Venga, Calita. Nuevamente estoy aquí, mi vida, y ha crecido la montaña. Ha crecido la montaña porque le fuimos haciendo más capas. Vos tratás de ir mirándolo de lejos para ver si la estás armando pareja o si es la torre de pizza. Torre de pizza de Rogel. Porque tiende a pasar que te queda torre de pizza. Por más que cortes todas las tapas iguales con el mismo plato de referencia, en el horno cambian un poquito su forma y se te deforman, pero es normal, el Rogel es irregular. Ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 10 tiene. Sí, 10 capitas ya estamos bien. Pongo la última capa entonces de masa y preparé el merengue italiano que ya se hizo, ya lo terminamos de batir, llegó a temperatura ambiente. Lo ponemos en una manga, Cala. Corto la manga, siempre trata de cortarle ese piquito de ahí porque si no te puede tocar el resto de los picos y te los va deformando. Y vamos a hacerle lindas formas arriba para decorar. Hay que empezar desde el centro. Mirá, te recomiendo empezar desde el centro para que después, si empezás por los bordes, después vas a ir manchando y vas a ir bajando los picos bien. Con el antebrazo. Si empezás del centro es un poquito más fácil. Y si tenés esas, mi sueño es tener... A ver, le vamos a cumplir el sueño a Ximena. ¿Cuál es eso? Es fácil de cumplir, pero esas cosas que uno no compra es tener ese plato que gira. La torneta. La torneta. Anótalo, quiero por la favor. La torneta. El lunes acá sin falta una torneta, por favor. ¿Cómo me cuidas? Así la vas girando, claro. No, porque ahí la vas girando. La de Ghost. Exactamente. Usted quiere que el otro se le ponga atrás y le haga así. Claro. El Patrick Swayze. Exactamente. ¿Y no, ella quién era? Demi Moore. Ella era Demi Moore. Demi Moore cuando era Demi Moore. Exactamente. Claro. Después se deformó. Después fue cambiando, ¿vio? Y la torneta. Y la torneta loca. Se fue modificando como con la torneta. Bueno, y ahí Calita vas haciendo todos estos picos de qué lindo, che. Y realmente queda rico, queda bárbaro, queda cremoso, acompaña muy bien todo el dulce de leche, de toda la preparación. Si yo se lo tengo que llevar a mi tía Filomena que vive en Monte Casero. En Monte Grande. ¿Qué hago? ¿Lo guardo en la heladera o lo dejo al fresco? Mira, ¿para dónde hay fresco? Si es para comer en el día, déjalo afuera de la heladera, pero si es para comer dentro de 2 o 3 días, ponelo en la heladera. En la heladera. Si es para transportar, Cala, obviamente el frío va a ayudar a que no
no se desbanden las capitas. Pero la verdad es que es más rico de consumir a temperatura ambiente. Claro. ¿Quiere que lo sopletemos o lo dejamos? Me encanta que lo sopletee, siempre. ¿Cómo qué pregunta me hace? No, Chayo. Ahí va. Bueno, capitas todos los copos de Rogel. Si no tenés manga, hacelo con la cuchara que queda re lindo también. Y ahí, si tenés un soplete, lo sopleteás, como decimos acá. Enciendo la llama. Está encendida, ¿no? Sí, señora. Y ahí, mirá. ¡Wow! Mirá qué rápido que se gratina, ¿eh? Se va. Tenés cuidado que se prende fuego fácilmente también. Se prende fuego fácil, ¿eh? Sí, no pasa nada. Y ahí vas girando, ¿eh? Con la torneta. Se van moviendo las puntitas. Me encanta porque parece que están vivas. Se van modificando ahí la forma que tiene la puntita, como dice Cala. Y ahí vas, sopleteas todo. Hay rogeles que quedan blancos, que no les hacen este trabajo de soplete. Pero la verdad es que a nosotros nos divierte hacerlo. Y eso, ¿eso hace que perdure más el merengue, que sí, pues, se la banque? Se seca un poquito y además tiene como un gustito caramelizado. Rico. Esa parte marroncita que queda. Y ahí tenés el merengue sopleteado. Como le encantó, acá. Yayo, le encantó. Un aplauso enorme, che. Guarda. Me encantó. Así se hace la torta roja. ¿Corto? Sí. ¿O no corto? Y la debería. Con la espada samurái, ¿eh? Acá es clave escuchar el crack. Y sentir ello, mirá. Tal y cual, usted lo escuchó en vivo y en directo. ¿Se escucha? Se escuchó. Entonces, voy acá, corto una porción grande o chiquita. Sí, grande. Somos pocos y nos conocemos mucho, ¿se escucha? Esto sería una porción normal, ¿no? Una porción normal. Claro. ¿Estás preparado? Levanto, levanto. Levántate y anda, Rogel. Mirá vos. ¡Bravo!